año 2010, tres cables submarinos llegaban a las costas de Colombia y 200 municipios estaban conectados por redes de fibra óptica llevando internet a lo largo y ancho del país. Esta infraestructura de comunicaciones cambió con Vive Digital, la política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para masificar internet. Colombia se convirtió en un hub de conectividad con 9 cables submarinos que permiten mejores servicios de comunicaciones para la región. En 4 años, logramos desplegar 19.000 kilómetros de fibra óptica, llevando internet de banda ancha a 1.078 municipios que hoy se conectan a través de la Red Nacional de Fibra Óptica. Y en zonas apartadas como la Amazonía, Orinoquía y el Pacífico, contratamos una red de alta velocidad que permitirá a través de microondas llevar internet a todos los rincones del país. Miren este proyecto de microondas. Es el proyecto de infraestructura de telecomunicaciones más ambicioso del continente, que es una red con paneles solares por la mitad de la selva. Es como si la pusiéramos una detrás de la otra, toda esa red. Es como si conectáramos a Miami con San Francisco, pero no a través de las autopistas gringas, a través de la selva.